amores, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Estoy muy emocionada de hacer este video para ustedes porque de verdad es algo que ustedes me han estado pidiendo muchísimo en redes sociales. Yo sé que siempre en mi Insta Story en Instagram, aquí les dejo mi Instagram, subo foto de la comida que preparo y siempre me andan diciendo, por favor, Sandra Itzel, pásanos la receta, se ve súper rico. Y la verdad es que por falta de tiempo no había podido hacerlo. Hoy, por fin se les cumplió el sueño, les traigo una receta de cocina. ¡Aplausos! Brevemente les explico. Yo como muy saludable. No digas mamadas, Mary Jane. Intento que lo que yo cocino sea saludable. Ay, ajá. Obviamente me tengo que cuidar, no puedo comer cualquier cosa. Ustedes pensarán que por decir, ay, tiene que comer comida saludable, significa comer feo o insaboro o insípido, pero no, a mí me gusta mucho comer, es una de las cosas que más disfruto en la vida, yo creo que absolutamente todos. Y por esa razón intento que lo que haga de comer sepa muy, muy rico. El comer sano no significa que no puedas comer sabroso, y eso es lo que quiero que entiendan. Yo cocino con muy poca grasa, intento no usar mucho carbohidrato, y pues obviamente los voy a adentrar a este mundo de comer pues saludable y rico también. En este episodio les traigo una receta de camarones al estilo Thai. Amo la comida asiática, en específico la tailandesa, porque tiene como ese mix de sabores entre agridulce, un poco picante. La verdad es que me encanta la comida tailandesa y es por eso que a mí me gusta cocinar de esa forma los camarones, como que les da otra onda. Y obviamente aparte cocino quinoa, que sería pues el carbo, y la ensalada, que hago una ensalada gigante para que sea como que la mayor parte del plato sea la ensalada. Obviamente aparte de la proteína, que en este caso es el camarón, yo también pongo una tacita de quinoa y una gran porción de ensalada, que es lo que más debo comer. Ahorita les voy a pasar todos mis truquillos para que sus ensaladas sepan rico. O sea, de verdad no saben, yo estaba acostumbrada a comer un poquito mal y creo que todos deberíamos intentar tener un estilo de vida más saludable al momento de comer. Entonces, bueno, ya no los voy a aburrir más. Vamos a hacer esta receta. Espero que les guste y de verdad muchas gracias por acompañarme. Estoy muy emocionada. Bueno, pues aquí ya tengo todos mis ingredientes y les voy a ir mostrando poco a poquito qué es lo que necesitan comprar para hacer esta receta. Bueno, primero que nada, súper primordial, los camarones. Yo compré estos en Walmart, comúnmente yo los compro en Costco. Vamos a necesitar de verdura, cebolla morada, que a mí me encanta, 3 limones, cilantro. Yo amo el cilantro, de verdad, es mi especia favorita, siento que le da un toque a las comidas que te mueres. O sea, yo no puedo vivir sin cilantro. Es uno de mis secretos, yo todo lo cocino con cilantro. Y ahí vamos ahora sí con lo importante, que es lo que le da el sabor Thai. Yo uso 2 salsas, ajonjolí y jengibre. Esto es lo que le da esa ondita como Thai o asiática a la comida. Esta la compré en Walmart, pero la verdad es que la pueden conseguir en cualquier otro lugar, simplemente con que sea ajonjolí y jengibre. Y le hago una mezclita por ahí de salsa agridulce. Esta también la conseguí en Walmart, pero de verdad es que a mí me gustan mucho las cosas picantes y en específico esta salsa se me hace fabulosa. Es la que usan con las gyozas y ay, hasta se me hizo agua la boca, pero de verdad es delicioso. Estos dos son indispensables para hacer una comida tipo Thai o asiática. Obviamente también los mariscos van muy bien con el limón y con la pimienta, entonces yo uso estos dos. Este es como un poquito más artificialón, limón y pimienta, y este es un poquito más natural. Serían estas 3 salsas para hacer la comida asiática: salsa de soya, ajonjolí y jengibre, y salsa agridulce. Yo uso ajo en conserva, la verdad me parece muchísimo más práctico porque no tengo tiempo de estar que picando el ajo y quitándole la cascarita, entonces así yo lo uso ya en conserva, que de hecho tengo que comprar uno nuevo. Sal del Himalaya, que es la sal rosada. Quinoa, esta quinoa yo la consigo en Costco, viene bien grande. Es un poquito difícil encontrar quinoa aquí en México que esté muy muy buena, de buena calidad, y esta me parece que está buena. Es muy diferente a la presentación que dan en Estados Unidos en el Costco, pero también es súper súper buena. Una ensalada de mezcla de hojas verdes, en este caso esta tiene espinaca, arúgula y kale. Es mi mejor aliada porque esta ya viene lavada, desinfectada y lista para comer. Tengo un estilo de vida muy muy apurado y no tengo tiempo de estar que desinfectando las verduras, entonces esto me hace el paro cañón. Obviamente el agua
aguacate no puede faltar en mi ensalada. Ahorita les voy a enseñar cómo le hago. Y por último, el aderezo que uso para la ensalada es la de mostaza y miel. Y esta la verdad es que es la primera vez que... O sea, yo sé que existe en todo el mundo, pero esta marca en específico es la que a mí me gusta, de Clemente Jacques. Entonces, pues ya teniendo todos los ingredientes, podemos iniciar a hacer la receta de cocina de camarón estilo asiático. Ok, vamos a iniciar abriendo la bolsa de camarones. Ya abierta. Lo que me gusta de estos camarones es que ya vienen pelados, desvanados y sin cola. Yo comúnmente los compro con cola en Costco, pero esto me parece increíble que ya venga sin cola. Obviamente hay que quitarle el agüita que tiene por dentro. Ponemos los camarones como en un recipientito aparte. Vamos a proseguir a cortar los limones y los vamos a exprimir en los camarones. Ya que le pusimos todos los limones, vamos a ponerle la salsa de soya. Y ahí los vamos a dejar un ratito aparte. En lo que nuestros camarones están en el jugo de limón, vamos a proseguir a cortar la cebolla morada. Y la vamos a cortar en rodajitas. Vamos a preparar nuestra quinoa. Yo uso esta arrocera que es mi vida entera porque hace la quinoa súper, súper rápido. En este caso solamente vamos a hacer una taza porque yo ya tengo quinoa preparada, pero bueno, quiero que ustedes vean más o menos cómo se prepara. Agarran la quinoa. Este vasito ya viene con la arrocera. Sacan un vasito y lo ponen. Y por cada taza de quinoa tienen que echar una de agua. Aquí ya está nuestra taza de agua y también la vamos a poner en la arrocera. Una vez que ya está esto, vamos a ponerle solamente un poquitito de caldo de pollo, porque de verdad sí le cambia totalmente el sabor a la quinoa. Es como que un cuartito nomás. Este cubito no se va a echar entero, solamente se va a echar como este tanto del caldo de pollo, o sea, esto. Depende de la cantidad que vayan a hacer, obviamente como es una taza, pues no se puede hacer como mucho. Y con nuestra palita vamos a revolverlo. Vamos a ponerle solamente un poquitito de spray, tapamos. Así que vamos a esperar y va a estar como en 10-15 minutos. De hecho, cuando terminemos los camarones, ya la quinoa va a estar lista. Por eso siempre la pongo antes. Es importante poner siempre la quinoa antes para que la quinoa ya esté lista junto el resto de la comida. Bueno, ya calentó nuestra hornilla por fin, así que acompáñenme a ver lo siguiente. Vamos a echarle así de aceite, ya, no más. Y vamos a poner nuestra cebollita. El chiste es dejarla ahí un buen rato en lo que se fríe. Y mientras tanto, nosotros seguiremos haciendo otras cosas. Ya vamos a picar nuestro cilantro. Vamos a seguir dejando freír la cebolla por un buen rato hasta que se ponga como bien suavecita, porque eso es lo que le da la onda, Thai. Se tiene que poner súper, súper suavecita la cebolla. Eso es lo que le va a dar también el saborcito. Cuando nuestra cebolla ya está agarrando esta textura como suavecita, ¿se dan cuenta? Ya podemos proseguir a poner los camarones. Con todo y el juguito en el que los pusimos. Huele delicioso con ese limoncito. Vamos a poner 2 cucharaditas del ajo, así como en esta cantidad, un poquito más. Vamos a poner un poquito de este y un poquito de este. Un poquito de la sal rosada. Y ahora sí viene la parte interesante. Ahora le vamos a poner la salsa de ajonjolí y jengibre que ya les había dicho. Y venimos con esta que es la salsa mágica de la noche. Esta sí hay que ponerle bastante porque es picosita. Por último, el cilantro. Cuando ven el camarón así rosadito, significa que ya está súper listo. Nuestra quinoa ya está lista, como pueden ver, ya está en el botón de warm. Se recomienda que la dejen como 10 minutitos todavía en el vapor antes de abrir. Y así quedó nuestra quinoa. Listo, prosigamos a servir. Vamos a poner la ensalada. Ya está lista, no se tiene que lavar ni enjuagar. Vamos a picar nuestro aguacate. Y aquí viene el aderezo estrella. Proseguimos a poner nuestra quinoa y nuestros camarones. Y así quedó nuestro platillo sano y delicioso. Miren qué rico se ve.